por medio de Narratic, un proyecto gratuito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Fundación Saldarriaga Concha, que busca la inclusión de personas con déficit cognitivo y discapacidad psicosocial. Natalia Valencia nos informa. Nos va a compartir un poquito cómo se siente ser una periodista. Así, Ana demuestra su talento y lo que ha aprendido con Narratic. Anteriormente yo era muy retraída, no me gustaba casi hablar, Narratic me pudo abrir las puertas. Quiero ser presentadora de acá mañana, una gran presentadora, y poderme entrevistar con otras personas. Estos jóvenes se capacitan en el manejo de herramientas de producción de contenidos escritos y audiovisuales. Nosotros creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para lograr la inclusión, y lo que hacemos con el proyecto Narratic es darle voz a las personas con discapacidad intelectual, a las personas con discapacidad psicosocial. Sergio, de 31 años, tiene síndrome de Down, pero esto no ha sido un impedimento para que sueñe con ser periodista. De hecho, espera con ansias al Papa Francisco y ya tiene muy bien pensado lo que le va a preguntar. ¿Cómo nos puede ayudar para que haya paz en Colombia? La gente está contenta por su visita a Colombia. Además, algunos de ellos sueñan con ser blogueros y youtubers y buscan ponerle su propio sello a cada proyecto.